¿cómo estáis? Buenas. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Gracias por venir y acompañarnos aquí en el teatro, que siempre es una maravilla verlo así lleno. Y bueno, tenemos una noche muy divertida. Están, como siempre, todos nuestros amigos y compañeros desde que empezamos. Está aquí, como siempre, el Sevilla, está Laurita, está Susana. Y viene hoy mi amiga Ana Obregón a estar con nosotros y a contarnos cosas. Así que vamos a pasar una noche fantástica. Y, como no, me acompaña, como siempre, Vicky Martín Bernal. No he dicho nada. Muy buenas noches. Es que tengo un problema. No le miro ni siquiera porque, claro, le miro la cara a él y él hace así, como que me da el visto bueno, ¿no? Es como... ¿O no? ¿Sí o no? Me da un visto bueno, ¿no? Como le gusta o no le gusta. Entonces, tengo que estar ahí un poco pendiente de todo esto. Es verdad, porque como no nos vemos casi antes de salir, claro. Entonces, ahora la he visto salir y le digo... Bien, ¿no? Hoy pero sí, yo te decir, otros días... Otro día regular, ¿no? Otro día me hace cambiarme... hay días que me ve y me dice, no me gusta. Y entonces yo voy y hago, vale, y me cambio. Pero una cosa, a ti te he visto yo hoy especialmente guapo. ¿Hoy? Sí, fíjate, no será... Claro, no será que viene una invitada... No, hombre, viene tan especial. Una invitada que es como mi hermana. Tu hermana, pero... tu hermana. Sí, sí, es como mi hermana, estoy de verdad. Estoy loca porque llega el tercer grado. ¡Oh, Dios voy, mío! Entre una y yo, Ana y a ti... Bueno, venga, vamos, que pasen los demás. ¿Cuánto me gustas cuando te pones una camisa y una chaqueta? Es que eres, o sea, del no gustarme... ¡Ana, no! Míralo. ¡Está loca! Me encanta. Cabe destacar que con el moño alto está muchísimo más atractivo. De todas maneras, el moño alto estiliza mucho más que el moño bajo. El primero que me lo ha dicho ha sido Bertín cuando me ha visto. Me ha dicho, Sevilla, qué bien te queda el moño alto. Te voy a poner más alto. Te voy a decir una cosa, estás para casarte contigo. Hoy vienes demasiado, yo no sé por qué. Sí, con pajarita. ¿Será porque vamos a tratar el tema este? No, está, viene de domingo. Él se pone así los domingos. Viene muy de novio, ¿eh? Y de novio, boda. Es que yo quiero tratar hoy las bodas. Porque qué de boda, ya no puedo más, ¿eh? Yo me necesito un fin de semana de tranquilidad pero en mi casa. La gente se sigue casando. No, sigue casando, no. Yo llevo como 12 bodas. Yo ya estoy, que yo ya no doy para más. Pero todavía tiene gente tú que se casa. Gente claro. Que se casa, pero es que ahora escúchame, hay mucho divorcio. Con 50, con 60, con 60, con todo, se casan de vuelta. Porque claro, durante los años con la pandemia se anularon. Claro. No tienen conocimiento. Escúchame, yo dije, no, por Dios, pero yo cómo, yo me voy a casar nunca y además, con esto, no, me casé. ¿Esto le puede pasar a la casa una vez nada más? Una vez, pero que me casé y fue una cosa... Fue muy divertido porque recuerdo, fíjate, una mujer fantástica. Tú habrás conocido a la madre en Litri, no lo sé. Sí. A Conchita. Sí. Y yo recuerdo estar en su casa en Huelva y ellas estar viendo una revista y salir Manuel, ¿no? Que era el, bueno, presunto hijo, ¿no? Del cordobés. Y yo recuerdo que me dijeron, hoy, me encanta, qué buen novio para ti. Y yo lo miro y digo, a mí no me gusta este hombre. Yo, además, casarme y con él. Imagínate tú que me lo ponen un día por... Yo no. ¿Con quién me casé? Con el que había dicho que no. Así que os lo digo porque cuidado con lo que hablamos. Vamos a ver, Vicky. Cuidado que dice, yo no me pienso volver a casar. Viene alguien, capaz ahí. Sí que es verdad que conociéndote como te conocemos, no noto nada de rencor en tus palabras, pero sí cierto arrepentimiento. No, ninguno. Me volvería a casar otra vez con él. ¡Ah! ¡Oh! Pues además que me llevo muy bien. Pero estás arrepentido, No, casado. No, bueno, todos nos hemos casado. Escúchame, yo no estoy arrepentido de nada de lo que he hecho en mi vida, de nada. Yo me volvería a casar con eso, la misma persona. Bueno, por eso no puede ser. Tú piensas, porque eso no es de inteligente. Ah, no, tú perdona. Te tienes que arrepentirte de cosas que has hecho mal. No. ¿O no? No, una cosa es volver a casarme y otra cosa es casarme con quien me casé. Yo me volvería a casar con Manuel.
que 4 años. Pues 4 años, ¿qué hacemos? Pero eso no quiero que me lo... ¿Sabes? Yo fui feliz hasta que dejé de serlo. ¿Tú me entiendes? Y cuando uno deja de ser, se va, igual que tú, ¿no? Y ninguno más. Dice igual que tú. O sea... ¿Cuántas veces te has casado, Bertín? Yo, 2. Pues no hay 2 sin 3. Hombre, tú dices que crees... No va a ser difícil eso. ¿Tú crees en los refranes? Ojo. Tú dices que tú crees en los refranes. Yo creo en que los refranes tienen... Sí. El 90% de los refranes son lapidarios. Pero en este caso, a mí no... En mi caso, no beberé. Sería bastante raro. Y es que es verdad que hay muchas bodas raras. Yo, por ejemplo, hoy os traigo algunas situaciones poco normales. Para que las veáis y contempléis lo que es una boda rara y nadie se queje de la suya propia. Mira, por ejemplo, sitio insospechado. ¡Ay, chiquillo, no me lo puedo creer! Debajo del agua. A mí me parece una locura. ¿Esto así se suele casar la gente? Así se casa la gente. Y además, esta es una boda bajo el agua, por ejemplo, pero hay también gente que prefiere casarse contra la gravedad, mira. Contra la gravedad. ¿Qué te parece? La primera pareja del mundo en celebrar su boda con gravedad cero. Fijaros bien en el detalle. ¿Dónde estarán los zapatos del novio? ¿Es verdad? Hay gente patada, Oye, a mí me parecería muy divertido que le dijera a la Susan, al Joaquín, vamos a volvernos a casar, pero esta vez con gravedad cero. La gravedad, me va a decir Joaquín, lo que me falta la gravedad. Sí que es grave la cosa, no que tenga gravedad. Me va a decir lo que me falta la gravedad. Bueno, es que hay gente que se casa 2 veces con la misma, que eso sí que... No, hay gente que está colgada. Por ejemplo, la siguiente pareja se casó colgada, pero colgada de un arnés. ¿Qué te parece? ¿Tú te crees que esto es normal? Yo de verdad. Es que yo veo a mi novio. Hay necesidad de casarse así. Y te juro que le corto las cuerdas. Mira, con lo bonito que es casarse, a mí me parece que poco, mira que yo soy romántica, ¿eh? Pero esto ya me parece una mamarracha. Eso es amor. Cuando anda, se está hombre, enamorado, amor. No importa. ¿Tú te imaginas que de repente tú estás... Yo a esta edad no tengo tú ya. Vistiéndote ahí en tu habitación y escuchas en la ventana clon, bim, clon, bim, clon, clon, y te asoma, abre la ventana y sale Bertín colgado un arnés. Le corto las cuerdas. Le corto las cuerdas. ¿Le vas a decir que no, Vicky? ¿Le vas a decir que no? Le corto las cuerdas, sea quien sea. Me parece como poco ridículo. Cariño, estoy colgado por ti. Es que no soy romántico. ¿Verdad? Claro. Es que no soy romántico. No soy romántico. Ay, Dios. Pues tened cuidado conmigo que traigo fotos de todas vuestras bodas. Sí, claro. Toma castaña. Hombre. Sí, claro. Sí. Que no, que traigo fotos. Que has entrado en el álbum, ¿no? ¿Por quién queréis que empiece? Vamos, empieza por Vicky, por favor. Por Bertín. ¡Ah! ¡Ay, qué guapa! Que lo he hecho con cariño. Qué bonito el traje, sí. Sencillito y bonito. ¡Chica, tan chica! Bueno, ¿qué tienes que decirme, Vicky? Qué guapa siempre has estado. Pues vamos. Tengo que decir que me casé hace... en el 1990... ¿Te acuerdas? No te acuerdas. Y siete, ¿no? Fue en el 97 me casé yo. Hombre. Hace 25 años me casé en Sevilla. Mis padres se vinieron 6 meses a vivir a Sevilla para organizar la boda. Éramos pocos invitados, como 1.200... ¡Ostras! 1.200 invitados y 300 de prensa. ¡Qué desastre! ¡Qué horror! Dice, ¿cómo fue tu boda de honor? Bueno, lo celebramos en el cortijo de Peralta, en el cortijo de Rocío. Y era un salón enorme donde cambiamos todo. Y después mi padre montó una carpa para todos los de prensa que estaban... Bueno, había gente que podía... Bueno, hicieron como un recorrido, ¿no? Y estaban acreditados algunos para la entrada del paseo no sé qué, otros para la puerta en el ayuntamiento, otros estaban acreditados en El Salvador, otros dentro de la iglesia. O sea, había gente acreditada en la puerta de... O sea, una... No me extraña que tuvieran que estar 6 meses arreglando eso. 6 meses con un equipo de... Bueno, no sabes el equipo que hubo allí. O sea, había reuniones todos los días, mi padre quería lo caliente, caliente, lo frío, frío. A Rafael Juliá lo tenía loco, le hizo comprar un frigorífico, quería camarero. O sea, tenía la idea de la... Porque él no se había casado nunca, ¿no? Entonces yo creo que él echó todo eso, todo lo que a él le hubiese gustado en su boda, lo hizo en la mía. Y entonces le decía, Rafael, 1.200 tienen que comer al mismo tiempo y tienes que recoger al mismo tiempo, decía Rafael. Pero entonces tengo que tener 4 camareros o 5 por mesa. O sea, y así era, se abrían las puertas y salían, pero todo
o sea, cronometrado, o sea, ensayaron. Tú no sabes lo que fue aquello. Bueno, ¿y tú qué decías a todo eso? No, yo todo eso lo llevaba mi madre y mi padre. Yo opinaba, por supuesto, porque era mi boda. Manuel no se metió en nada, porque imagínate, Manuel decía, a mí déjame. A mí hacer lo que os dé la gana. Pero tú llega a la hora que tienes que llegar, ¿vale? Y yo llegué una hora después. La normal, hombre, la normal. Está muy bien. Sí. Hombre, porque yo dije, para un día que me va a esperar, porque claro, es que, ¿tú crees que Manuel me va a esperar más de un día? No me iba a esperar, con la impaciencia que tiene, ya tarde, vamos, venga. ¿En qué iglesia te casaste, Vicky? En El Salvador. En El Salvador. Y entonces yo dije, para una vez que me va a esperar. Entonces la boda fue muy divertida porque yo vi a todos mis invitados antes de llegar a la iglesia, porque se retransmitió por Antena 3. Entonces, yo me acuerdo de eso. Escúchame, vaya, claro. Entonces, primero estaba Sevilla, que se alquilaban hasta los balcones, o sea, una cosa increíble, madre pero mía. Además, yo estaba en el Alfonso XIII y recuerdo mi maquilladora que decía, vamos a ver, y yo tenía mi tele puesta porque después del telediario empezó la retransmisión de la boda. Yo me he casado a las 5:30, pero empezó a las 4:15, ya entraron a las calles de Sevilla. ¿Y tu traje, que me llama esto mucho la atención, lo diseñaste tú? No, el traje me lo diseñó, yo le tengo mucho cariño a Pepe Jiménez, que es de Huelva y que siempre me vistió de flamenca, hasta que yo hice flamenca, él era el que me vestía, y entonces le pedí que me lo hiciera. Y fue muy, estaba Pepe en la habitación, estaba mi maquillador, ta, 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 y me decían, corre, corre, que van a... Y yo estaba loca viendo la tele, yo estaba encantada, mi arbonó, el té, allí, a pierna por harto. ¿Sabes? Y así estuve yo viendo a todos los invitados. Tu boda, viendo tu boda por viendo la tele. Viendo mi boda. Es viendo cómo la gente te esperaba. Es una cosa bastante... No es, ¿no? No es normal, ¿no? No, no. O sea, normalmente nadie ve a sus invitados antes, no ves al novio, a la madrina. O sea, yo vi a todo el mundo. Cuando yo ya vi a Manuel ya un poco desesperado, ya un poco pasar fatiga. Ya iba la madre, ya decía yo, digo, uf, no me parece que te vayas. Y ya es cuando dije, papá, yo creo que hay que salir. Pero ya cuando un poquito de sufrimiento. Poquito ya de... ¿Sabes? Pobre de Manuel. Manuel, así, pobre le caía Manuel. Por aquí. Le caían los goterones. Pobre y una tío. Cosa miraba para allá, otra vez para acá. Bueno, y después los invitados, que llevaban una hora en la boda. ¿Cómo van a entender eso? Tú me invitas a mi tarde, segunda hora en llegar, yo desde luego me largo. Y tú te vas. Tú a punto de irme de la mía, porque también tardo... ¡Ah! Oye, Vicky, los invitados serían celebrities, ¿no? Bueno, al final estaban todos los toreros, claro, estaban todos cantando, estaba tu Rocío Jurado de también. Tu Arma también, bueno, estaba todo el mundo. Y después tuvimos una cosa que a mí me... que como ya sabe el público, pues en ese momento mi padre, la gran ilusión de mi padre, era que fuese Manuel Benítez a la boda de su hijo, ¿no? Y entonces, claro, aquello fue imposible. Y ven, no voy. Entonces mi padre cogió una noche, al ver que ya no venía, que ya sabía que no venía, porque la gente esperó hasta último momento, ¿no? No era momento tampoco de aparecer en la boda de un hijo, pero siempre había esa cosa, ¿no? Y entonces llegó un momento que mi padre ya harto y dice, ¡ah, que no vienes, no! Y manda un camión a Oropesa, pero un camión para trasladar, para transportar un cuadro que era de 3 o 4 metros por 3, o sea, una cosa que él tenía en un salón allí, que era el Benítez, la apoteosis de el Benítez y el Benítez a caballo. Y entonces lo cuerga en el salón, dice, ¿que tú no vas a venir a la boda de tu hijo? Ah, aquí vas a estar tú. Y en el salón entero lo único que presidía era el Benítez, montando a caballo. Allí. Y ahí colocó, dijo, no te la va a perder, ¿eh? No te la pierdes. Él la tiene. ¿Disfrutaste mucho en la noche de boda, Vicky? Anda. La noche de boda fue... ¿Tú por qué eres así de cotilla? Es verdad, estaba esperando que terminara. A lo mejor... Tenía que torear al día siguiente. No, hombre. A torear al día siguiente, dice. Tendría lo que torear. Tenía que torear. Mira. Lo que tenía que torear era más, vamos. La pregunta era... En el argot taurino, ¿cortó orea rabo? No, no cortó nada, no cortó nada, porque mira, yo... Cuando termina de esa boda te quita la gana de todo. Fíjate esta historia, no, pero no te voy a decir una cosa. Sí, te quita la gana de todo. Es verdad que fue una noche... Carta de dar regalo, de dar eso. Fue una noche muy larga. Había de todo y terminamos muy tarde, muy temprano. Y entonces llego a la habitación y yo tenía... Él iba como iba, ¿vale? Y yo iba como iba también. No sé si yo iba peor que él. Y entonces llegué y, claro, había que quitar aquella botonadura, ¿vale? Que aquello no se quita. ¿Saben de lo que hablo?
los botoncitos de novia, ¿vale? Que todavía no se ha inventado nada para el botoncito de novia, que yo me dedico a eso y todavía hay que poner el botoncito. La horquilla de 150 moño. Botones desde aquí. Es horroroso. Abocado. Bueno, entonces él hizo... abocado. No, él yo no, llevaba cremallera. No sé. Manuel, quítame los botones. Yo no sé lo que hizo ese hombre en el traje. Bueno, en esto que yo no sé cómo digo, voy al baño, tal, no sé qué. Y cuando llego, señoras y señores, había un maniquí. Maniquí de poner traje, donde me lo trajo el diseñador, colgado el maniquí. Lo que él llevaría en todo lo harto, ¿vale? Que yo cuando le llego a la cama me lo veo agarrado. Al maniquí. Al maniquí. Pero escúchame una cosa, la pata echada por lo harto, o sea, la pata echada por lo harto del maniquí, o sea, acostado con el maniquí, ¿vale? Y entonces yo me quedé y yo dije, ni moleste, Dios sea, esta noche vamos a hacer tres. Y ahí por la mañana él amanece enroscado, pero... Al maniquí. Pero él ya después lo contó, dice, yo ya le cogía, le pegaba bocado y todo al maniquí, ¿vale? Pero ahí está, eso fue, ahí terminó. Pero fue un día maravilloso, la verdad, yo lo recuerdo... Que Susana, cuando ha dicho Vicky que estaba contando, no, mi madre, mi padre organizándolo todo, yo, Manuel decía, no sé por qué me he acordado de Joaquín, ¿sabes? Que seguramente pasaría lo mismo, seguramente. Eso sí que fue un show. También tengo foto tuya. ¿Se metió en los... ¿Aquí? Ahí está mi tusa. ¡Uy, uy, Joaquín, por la carita del otro! La cara de mi Joaquín. No, tú sabes qué pasó en mi boda. Es que de verdad todo lo que hacemos nosotros es un show. Entonces, claro, nosotros fuimos a hablar con el cura y le dice, Joaquín, el cura dice, padre, usted debería de cerrar la iglesia porque aquí va a venir mucha gente. Y dice el padre, las puertas de Dios no se le cierran a nadie. Digo, pero va a venir mucha gente. No, la iglesia está abierta para el pueblo. Digo, bueno, pues nada. Pero eso es raro, ¿no? No, pues así de raro que fue así. Y ahora cojo y estamos, yo me estaba maquillando, porque yo me casé en el puerto, yo me quedé en un hotel, y me estaba maquillando, y me dice Joaquín, gorda, ¿y tela de gente en la puerta de la iglesia? Digo, ah, chiquillo, qué exagerado eres, tampoco habrá tanta gente. Claro que había. Tú vente con tiempo. Digo, bueno, yo iré cuando tenga que ir. Digo, tú espérame allí. Tú espérame, otra de espera. Y ahora cojo a mi padre... Y nos montamos en un coche de caballo que nos habían dejado allí precioso, espectacular. Y cuando llego yo, dobla así la esquina, digo, ay, las puertas de Dios que están abiertas de verdad. Está el pueblo digo, allí. Digo, pero de verdad que están abiertas. La gente con sombrilla, sí, claro, en bañador, claro, en chancla. Y cuando yo llego a la puerta de la iglesia, digo, ¿cómo entro yo aquí? Es de don Manuel con la copa. De rey. Bueno, yo me acuerdo de ese momento de Don Manuel detrás, le faltó ponerme la copa de rey aquí, para atrás. Y ahora digo, ¿cómo entro? Me tuvo que coger la policía, meterme en el altar. Así tengo la cara, que llegué descompuesta. Estás muy guapa, Susan. Tú dices que tú tenías controlada la prensa, yo tenía la prensa por debajo de mi vestido. Ah, bueno, pero porque tú no lo porque no quiso cerrarle, ¿no?, la puerta de Dios a nadie, ni organizar tampoco. ¿Pero desde cuándo alguien te puede decir tú no puedes, tienes que cerrar la puerta? No, pero es que después nos sacó la policía también. Después nos tuvo que sacar la policía. Que cuando yo salí de la iglesia, si no llevaba 25 kilos de arroz debajo del traje, no llevaba ninguno. Pues claro, todo el puerto... ¡Venga, arroz! ¡Venga, arroz! ¡Venga, arroz! Que si me echaron arroz, Vicky, aquello fue un desastre. ¿Cuánta gente podía haber allí dentro, Susan? ¿En la iglesia? Sí. ¿En la iglesia y por fuera en la plaza? Pues yo qué sé. Si es que yo no podía andar. La gente arrancándome el traje. ¿Cientos de personas? ¿Cuánto? ¿Miles de personas o cientos de personas? Millones. ¿A ti te parecieron muchas? Millones. Mira, a mí cuando me dijo el cura, ¿quiere casarte? Digo, sí.
Digo, acaba ya, porque te lo juro que me iba a desmayar con esa mujer allí en bañador, que yo nada más quería a esa mujer en bañador y no veía a mi madre. Pero escúchame una cosa, dentro de la iglesia había gente que no estaba invitada. En bañador y en chancla. Hombre, con un bocadillo de tortilla. Señor cura, le voy a decir una cosa y no me parece. Eso te lo juro yo como Susana que me llamo. Bueno, espérate, que tú tenías que ver. Eso ya fue tremendo. Nos montamos Joaquín en el coche. Joaquín, levántate. Di adiós. Dame un beso. Y yo, venga, vamos. Ese es el momento en el que yo digo de que Lopera va detrás corriendo del coche. Lopera, que es que Lopera iba detrás corriendo. Lopera, una pregunta por ignorancia. ¿Era el padrino? ¿Qué va a hacer padrino? ¿Qué va a ser Lopera? Padrino. El padrino era mi padre. Pregunto por ignorancia. Lopera ignorancia era que por Menda Lerenda yo me tenía que casar con la Copa del Rey. Y allí estaba presidiendo la Copa. La Copa del Rey la tuve yo hasta en el último buche del convite. Vamos a ver, yo tuve yo la Copa del Rey. Pero eso lo recuerdo yo. Hombre, yo le recuerdo corriendo como cuando tú, como en el coche papal, cuando tú ves al Papa que tú corres detrás del coche del Papa, Manuel. Así va don Manuel Ruiz de Lopera. Y ahora decía Joaquín, Joaquín, que ha puesto la copa en la de la Virgen, que la Virgen está muy lejos de la Susana. Y Joaquín, bueno, picha, me estoy casando, ahora traigo la copa para acá. No, Joaquín, esto no tiene gracia, ¿eh? La copa tiene que estar con ustedes. Espérate, que me estoy firmando cuando tú te casas y ¿sí? firmas. Susanita, venga a la foto. Y digo, don Manuel, que voy a firmar como que me he casado. Venga, venga. Y ahora me pongo, estaba en la opera, estaba de esto del Betis. Agárrala. Y yo, don Manuel, no voy a agarrar la copa. Susanita, que me enfado, ¿eh? Que me enfade, no te doy el sobre. Y no te doy el sobre. No te doy el sobre. No te doy el sobre. No te doy el sobre, digo, bueno. No te doy el sobre, dice. Me lo dio. Me hizo así, me lo dio. Digo, trae para acá la copanda. ¿Cómo era el sobre de don Manuel? Pero desde aquí le tengo que decir yo a don Manuel, que los quiero mucho, pero el sobre fue un chasco. ¡Uy! ¡El sobre fue un chasco! Quiero que yo lo llego a saber y no hubiera cogido la copa. Ah, ¿cogiste la copa al final? Hombre, me dijo que tenía el sobre, digo, otra paga la copa. Yo digo, claro, ya está, el convite pagado. El sobre por agarrar la copa, ¿no? Él te daría por lo menos el cubierto, ¿no? El cubierto no me dio ni para la primera gamba. El cubierto. ¡Ay, don Manuel! A mí me da igual, pero es que es verdad, vamos. Mi tía Pepi del pueblo me dio más. No. Don Manuel no estuvo a ser. Saludo para la tita Pepi. No, la tita Pepi puede ir a todas las bolas que quiera. Pero escúchame, qué cosa más rara. Es que don Manuel. Sí, era don Manuel. Don Manuel. Pero apretado. Pero qué raro, porque fíjate que. No, su Joaquín, de su arma. Y el Joaquín que de su arma lo pagó todo. No. ¿Y era la copa o era una réplica? Por no, era la copa. Bueno, cualquiera no llevaba la copa de verdad, vamos. Yo de verdad, lo de la copa fue tremendo. Es que está en todas las fotos de mi boda. Sí. Bueno, cuando estuvo aquí en el programa tu marido, lo contó como... Pero chiquillo, sí, de verdad. Sí. Mira la copa, mira. Mira la copa. Sí. Joaquín tampoco la cogió. Madre mía, ¿cómo es la foto? Mira, ¿eh, tú? Esa mujer y ese muchacho que está ahí detrás, no sabe quién es. Idea quién es. El muchacho era el del bocadillo de tortilla, Susan. Idea. Y lo felices que lo hiciste y que salen en la foto de boda de Joaquín, de Susana, con don Manuel ahí y con la copa. Yo te lo juro, no sé que fueran invitados de la plazoleta de Joaquín, yo no sé quiénes eran, vamos. Te lo digo de verdad. ¿Cuántos invitados tuvisteis ustedes? Bueno, el convite fueron casi... Bueno, yo invité a 500. ¿A 500? Pero allí se colaron 700. Me faltaron mesa. Pero qué me cantidad de gente en una boda. ¿Qué verdad? De gente. Tú, de 700, 800, tú no... Hay muchos que ni los ves. Bueno, yo a las 4 de la mañana digo, no regalo más abanico. Digo, se acabó. Digo, esto no se acaba. Digo, no regalo más abanico. Digo, eso era... Y mira, de verdad. Y dice tú, noche de boda. Noche de boda, chiquillo, yo llegué. Y me entre los 25 kilos de arroz que me cayeron cuando me quité ese traje, que estaba todo llena de granito de arroz pegado. Pero si te tienes grandes recuerdos después, aunque digo, pase lo que... Como hombre, tú dices, yo mi boda la disfruté mucho. Es verdad que la disfruté cuando dejé, o sea, de preocuparme por todo el mundo. Claro. Es cuando yo empecé a disfrutarla. Y cuando ya tuve ese momento de... pasó, pero yo recuerdo que eran las 1 de la noche o las 2 de la madrugada y yo estaba organizando mesas, tío. Y viene no sé quién, y viene no sé cuánto, y vienen por aquí, y vienen por allí.
Porque al final sí, te lo pueden organizar, pero claro, sí, bueno, quien te organiza la boda no sabe quién es amigo de quién, quién puede estar más a gusto con quién, ¿sabes? Claro, claro, es que eso es porque importante. Porque tú te enteraste de invitado en el mismo momento de la noche, te enterabas tú que venían... De invitados nuevos. El trabajo para ti, ¿eh? Sí, es un trabajo para ti. Uy, callaros, no vaya a ser que habrá una foto de ella también, de ti y de todo. Hombre, todas, ¿no? Ha dicho que tenga foto de todo el mundo. Menos mía, tengo foto de todo el mundo. Es la primera vez que sale algo público de mi boda, que lo sepáis. No he puesto ni yo ni en las redes sociales ni nada. Estaba guapísima. Es la primera vez que se ve algo de mi boda. Está estupenda, vamos. Hoy me ha de risa, hola. Madre mía, mira, mira. Mira. Lo es limpia. Que fue muy bonito porque yo me casé en... Lo limpia que dejó la iglesia. Lo limpia que dejó porque la iglesia. Porque me casé en la Catedral de Jerez. Toma ya. Que me gustaba mucho, me hacía muchísima ilusión. Y entonces, pues esto fue una tragedia porque como yo me iba a casar en el 2020 y entró la pandemia, en el 2020, Bertín... Yo ¿tú eres de esas novias que ha tenido que retrasar? Que yo te tenía en el 2020 una talla 46. ¿Qué exageráis? Te lo juro, Susan. Mi vestido primero era una talla 46. Te lo juro, 96 kilos. ¿Vamos? Sí, sí, 46. Sí, sí, cuando yo la conocí estaba amplia. Era 96 kilos, una tú eras más amplia que la cola mía de novia, vamos. 96 es una 46. Es una 46. Sí, sí, pues yo tenía una 46. Y yo haciéndome mi vestido, claro, y cuando faltaba un mes para mi boda, nos confinaron. Al año siguiente ya, que todavía no se puede salir de la provincia de no sé cuánto, a que todavía hay algún problema, ¿no? Todavía hay mascarilla. A los dos años, digo, me voy a otra vez y me meto en el traje de novia. Yo cabía en una manga de mi traje de novia, te lo juro por mi madre Bertín que cabía. Claro, ya había perdido 30 y tantos kilos, pues yo ya estaba... Claro, es que 30 y pico kilos... Claro, porque una cuando... 30 y tantos perdiste. Claro. Que en nada de tiempo que estuve más mala. Una úlcera en el estómago, por poco no me muero y todo, Bertín. Pero no te lo voy a contar porque esta tragedia estamos, no. Porque estamos con la boda. Hombre, porque te soy totalmente sincera. Lo pasé fatal, me creía que me moría. Pero ¿y cómo me he quedado? Para casarse contigo otra vez. Para casarse contigo otra vez. Que en la boda fue todo un show. Porque claro, el primer vestido de la talla 46 era muy así para disimular. Todo muy vaporoso. Entonces te tuviste que comprar otro. Todo. Y yo cogí y digo, hombre, ahora fíjate que me quedé en una 36 y digo, pues yo quiero dar un traje que no quepa ni un dedo pero por el lado así. Pero tú sabes una cosa, es un error tremendo. Cuando tú tienes una 46, parece más gorda cuando te pones que tenemos de, tengo una 46, tengo que tener volumen para que me tape, para que me esto. Al contrario, cuando tienes una 46, lo que tú tienes que hacer, porque es que si no, tu volumen más el volumen... Sí. Todo, y además el volumen. Te lo pones apretado para hacer una salchicha. No, que es muy feo. Yo prefería suelto. Entonces te tuviste que comprar otro traje. No, claro, me hizo el Pablo otro traje, me hizo el traje el Pablo Vera, que es primo hermano del novio. Y ahora resulta que le digo al Pablo... Recicla la tela, total que de mi traje primero salieron por lo menos dos trajes y medio, o dos trajes largos y uno corta, como lo quieras ver. Y entonces me hice mi traje así pegado, digo, una cola que llegue, que ocupe toda la catedral, poderosa, todo yo imaginándomelo todo, y llega el día de la boda. Yo iba como yo quería, con mi onda, el pelo suelto que no iban las novias, una onda así un poco folclórica, pero recogido moderno, una tiara que yo era Elsa, la de Frozen. Todo lo llevaba yo, con las piedras aguamarinas en homenaje a Arcepero, con esa canción tan bonita, una paranoia muy grande. Y llega el día de la boda. Un amigo de ustedes me puso el coche de caballo ese apoteósico de yo no sé cuántos caballos. Precioso todo, a juego con el traje de, la corbata de mi hermano. Y ahora digo, mamá, me hace muchísima ilusión que en el coche de caballo, como salimos todos del mismo sitio, del hotel María Luisa ese tan bonito, un palacio sí, precioso. Muy bonito. Pues ahí, todo. Y digo, íbamos ahí los cuatro en el coche de caballo, porque a mí me hace ilusión que la gente, cuando esté en la catedral, diga, yo aquí iba mi familia por delante. Un noveleo me entró a mí en la cabeza, yo no sé. Bertín, qué calor hacía dentro del coche. Pero los cuatro calor. Personas, mi hermano, mi madre, mi padre y yo, dentro de ese coche que era redondito. Así. Ese día hacía calor, tela, vamos. No tenemos bastante con eso. Sí, el coche... Un coche de esto que era estado, pues íbamos cuatro. Yo llevaba las rodillas chocando con las rodillas de mi madre. Mira, que no cabe allí. Y ahora digo, me voy a hacer un poquito de rogar, que eso es bonito. Pero entonces, ¿y la cola ahí dentro? Todo dentro. ¿Todo, y el viento. ¿Todo? Y el pelo por delante, quedándoseme pegado en los labios. ¡Qué viaje! Con los adoquines que hay en ese jerez de mi alma. ¡Qué de adoquines! ¡Y de piedra! ¡Qué de adoquines para llegar a esa catedral! ¡Madre mía! Bueno, ahora resulta que digo, me voy a hacer un poquito de rogar.
Me voy a hacer un poquito de rogar. ¿Ve? Otra, otra. Me gustaba a mí. Y yo digo, mira, lo voy a dejar esperando 20 minutitos. 20... Y yo veo y digo, venga, vámonos. Todo precioso, yo entreteniéndome a todo lo... Arme fotos en la escalera. Claro, todo, claro, claro. Todo precioso. A todo lo que da. A todo lo que da. Móntate en el coche de caballo y ahora me monto en el coche de caballo. No está lejos de la catedral, el hotel donde yo estaba. Y cuando estamos llegando digo... Que de vallas, ¿no? Y yo como veo tan poco, encima todo con el velo, mi madre aquí, mi hermano aquí, mi padre. Digo, ¿lo estáis viendo? Usted ahí como unas cosas amarillas. Digo, para mí que son vallas, ¿no? Señora, allí abajo había una obra como la Catedral de Grande. No había acceso a la catedral por abajo. No te quedas toda la vuelta. No, yo es que no podía llegar a mi boda. No podía. O sea, más para abajo de esas escaleras hay otras escaleras más que por sí. Donde se llega. Y yo no podía entrar a mi boda. Vale, pero te subieron entonces por esa zona, ¿no? Y te dejaron ahí. ¿Qué pasa? Porque está... Que había que dar una vuelta muy grande para subir por la otra parte y llegar y acceder y que te dejaran en un sitio donde cupiera el coche de caballo. Total. Los cocheros guapísimos, los dos preciosos, lindos iban. Y el cochero padre, que estaba abajo dirigiendo el cotarro, viendo la tragedia que allí iba a ver, estaba esperando la obra. El cochero padre. Esperando en la obra. Esperando donde estaba la obra, esperando. Porque el hombre diría, aquí es donde va a estar la tragedia. Bueno, Bertín, pues ahora llegamos. Y cuando yo veo al cochero padre decirle, gira sobre ti mismo. Oh. En un callejón así, Bertín. En ese callejón yo abría los brazos y tocaba las dos paredes. Y dijo, gira sobre... Gira sobre ti mismo, con yo no sé cuántos caballos, 4 o 6 caballos, ¿cuántos se llevan? Sí, muchísimos caballos, muy grandes. 6 o 8 caballos. Gira sobre ti mismo, digo, esto no tiene la rueda de esa, como los carritos de la compra. Digo, ¿cómo vas a girar aquí? Yo no he rezado más en los días de mi vida, porque aquello era, que aquello iba girando y yo un volcamo, 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 volcamo. Mira, aquellos minutos fueron... A mí se me hizo ese trance más largo que al novio esperándome a mí 1 hora y media en el altar. ¡Oh, qué fatiga! Pero a todo claro, eso, mi tito llamando, ¿dónde estáis? ¿Esto qué es lo que es? Que hace mucha calor, que la hora es muy justa. Porque yo, para que todo me cuadrara, la boda la puse a las 2 de la tarde. Digo, ¿a las 2 de la para tarde? Para comida de después. Era un mayo pero, precioso que no hacía tampoco tanta calor. Que no hacía calor, pero, Laura. Pero chiquilla, a las 2 de la tarde. Hombre, hacía calor esperando ahí al sereno. Que no hacía calor. Pero ¿a qué hora quería que comiera la gente? Yo quería llegar a las 2 de la tarde y yo a las 2 y media estaba a casa. Y yo a las 3 y pico estaba ya comiendo, Vicky, porque si no la gente se esperría por ahí en los bares y a mí eso no me gusta. Yo quería a la iglesia y corriendo la gente con hambre a comer. Bertín, ¿es verdad o mentira? ¿Tú no te vas después a tomarte algo? No, que me encanta lo de se esperdiga, que está bien. Todo el mundo por ahí y yo eso no lo quería. Y cuando yo iba, todo el mundo llamando a mi hermano, llamando, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde está? Y mi tito, tu amigo, ¿esto qué es lo que es? Esto aquí la gente, la comida va a estar fría, esto ya no llegamos en tiempo de que lo coma la gente a una hora decente. Bueno, como los trapos. Y llego yo ya y digo, bueno, ya estoy aquí. Llego así yo, digo, venga, ya no pasa nada, ya ha pasado todo, ya había llegado. Y yo así muy digna y veo a todo el mundo así. Por lo visto hacía más calor de la que yo creía, ¿verdad? Y estaba la gente ya hartita de esperar. Y llego yo. Y yo me creía que, por ejemplo, me encuentro primero a mi tito y voy como a darle un abrazo y dice, te dará vergüenza por lo menos. Y ahora se me saltaban las lágrimas y todo del shock que yo pasé con el comentario claro, ese y la gente, mira qué linda mujer se está emocionando. ¡Era de la tragedia! Era la tragedia que yo tenía en mi cuerpo y en los nervios. Después ya lloré de verdad porque mi boda fue preciosa, estuvo muy bonito. Y luego habéis estado hablando del arroz. Yo decidí que cuando saliera de me la catedral, todo el arroz a mí, como ¿no? En la catedral es todo muy correcto, muy recto, por lo visto he aprendido con mi boda que el lanzamiento de arroz no es un acto cristiano. Entonces no puede tocar el arroz el escaloncito de la catedral, ni la piedra siguiente, tiene que tocar la otra. Yo que tenía de invitado unos pocos de cafre,
de mi familia, de la otra, del amigo, de todo. Una gente que yo no me fiaba, digo, esta gente me se van a empezar a tirarme sacos de arroz y aquello va a poner cura de arriba abajo. Bueno, pues digo, mira qué bonito que a mí cuando yo voy a los conciertos, la gente de mi club de fans me tira claveles rojos desde que yo empecé a cantar. Digo, mira qué bonito, claro, que me tiren bonito claveles. Y yo me imaginaba esa cola con estoy estos claveles. Llena de claveles. Pues no. Vicky, no dolían a los claveles en la cara. Así de... ¡Qué gordo sí, eran! Sí, porque te los tiran como... Eran gordísimos. Luego las fotos preciosas, porque toda la cola blanca, llena de claveles, levándolas... ¡Qué bonito! ¿Cómo dolían los claveles? Te lo digo. ¿Cómo dolían los claveles? Yo con mi velo para atrás, ya todo muy bonito, y vamos al museo de carruaje. Te estoy explicando toda la boda. Vamos al museo de carruaje, en el coche todo. Ya íbamos el novio y yo nada más. Todo muy bonito, vamos... Ya era marido. Y ahora llego y me bajo del coche, de caballo, dentro de aquel patio tan bonito, tan bien dado quine. Sí, sí. ¿Por y qué, entonces, hija? Cuando marido y yo nos bajamos del coche de caballo, teníamos yo planteado, como tampoco eran tantos invitados, no sé si eran al final 300 o por ahí. Hombre, estaba gente, bien, sí, estaba bien. Pues digo, aquello tenía un patio exterior muy bonito, que la gente iba a recibir ahí el cóctel y todo, digo, vamos a hacer listo, vamos a saludar corriendo a todo el mundo, terminamos, y una vez que ya hayamos saludado a todo el mundo, pues ya disfrutar de la vida. ¿Cómo yo sabía que mi boda iba a ser un show? Una más bajarme del coche de caballo, se va ahí el coche de caballo y me pisa el velo, el vestido y todo, y yo me iba para atrás y... todo, me lo quitaban. Se había enganchado aquello en el escaloncito último de bajarse. Y menos mal que te pasó una vez ya casada, porque te podía haber pasado qué con vergüenza, esa cola. Qué vergüenza, cuando me estaban haciendo todas las fotos, Bertín, y salgo en un montón de fotos. La gracia de los amigos. Así. Claro, todo el mundo acudió a sujetar velo, ya aquello que iba llenito de claveles todavía, aquello se pisoteó todo, el traje ya era de color, el traje ya no era blanco. Y después de saludar a la gente, pues me lo pasé muy bien. Y estoy muy contenta porque pude disfrutar mi boda. Y está casada con delante, todos los altercados. Sí. Y estás casada en mayo. En mayo. No lleva ni un año. Lleva casada 6 meses. Nada. Felizmente casada. Imagínate tú cómo está ahora mismo. ¿Te lo tengo que preguntar yo o va a hablar de la noche de boda tú? Ah, también te lo voy a contar. Hombre, la noche de boda, tú habrás tenido una noche de boda... Estaba esperando que terminara. Todavía le dura. 6 meses cada todavía. ¿Tú te imaginas en mí una noche de boda corriente? No, yo a ti te veo como una hija mía, no me lo puedo imaginar. No, pues también, ¿eh? Hago las cosas. No, mira, no dudo. Resulta... El coche de caballo le pisó la cola al novio. También hago la... No, que cuando llegué, como era un palacio tan bonito donde yo me quedaba, ese sitio precioso, pues yo llegué de la noche de boda, también es que te voy a contar la verdad. Cuando yo me iba a, cuando iba a terminar la boda, eso tú sabes que tú contratas unas horas y luego puedes ir prolongando. Pero yo al día siguiente tenía un concierto, Bertín. ¿Ves? ¿Tú ves? Ella sí. Porque la boda la programé con muy poco tiempo y entonces yo no quería fallar ninguno de los compromisos que tenía. También te tengo que decir que es que tenía que hacer una obra en mi casa. No podía dejarlo perder. Entonces, cuando llegó una hora, claro, la boda de día, ya a las 3 de la mañana, yo estaba ya que no podía con la vida, ya todo el mundo ya yo escuchaba los vasos caerse y las cosas, digo, aquí está bailando ya el persona más de la cuenta. Claro, hubo un fin de fiesta muy bonito en mi boda, yo canté, cantó marido, que marido también canta, aunque no se dedica a eso. Marido también canta. Marido canta, Chema canta mi suegra también bien. Canta. Chema canta muy bien. Lo pasé bien. Mal, porque me quitó todo el protagonismo marido. Yo pensaba anularlo, te lo juro. Canta muy bien. Marido canta por bulería y cosas que claro, es otro terreno que no es el mío y la gente no está acostumbrada a escucharlo. Entonces, yo en mi mente yo tenía... voy a traer a tu marido aquí a cantar en Navidad para no, bulería. No, puede ser. Entonces... Canta muy bien, canta muy bien. Canta claro. Muy bien. Que me quita el protagonismo, Bertín. Mira, que te lo quiero contar porque yo, como todas las novias, tenía en mi cabeza que el día ese iba a ser mío. A mí el novio, ese día, pues yo pensaba... Tú vienes ahí conmigo porque tiene que haber un novio y una novia. Pero yo pensaba eclipsarlo todo ese día. Eclipsarlo. Que era mi día. Un día. Que nadie pregunte por él, que todo el mundo me mira a mí. Eso era lo que yo quería, la verdad. Y entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Que esto fue peor que el chasco del sobre de Don Manuel. Porque ahora llega el fin de fiesta de la boda.
que era el momento de cantar, ya se habían acabado los grupitos, los bailes, y ahora todo el mundo ya una intimidad, un corrito de esto, cantando por bulería todo el mundo. Digo, es mi momento mío, porque yo canto. Digo, ahora yo me despliego mis alas y empiezo de novia cantando, qué bonito. Yo todo eso me lo imaginaba. Y cuando iba pasando, empieza marido a cantar. Y cuando terminaba una cosa, le decía a la gente que cantara otra. Y marido seguía cantando. Y marido, otra. Y no hacía falta que le insistieran y cantaba otra, marido. Y cuando termina de cantar marido, va y canta mi suegra. Y cuando termina de cantar mi suegra, canta otra vez marido. Y vuelve a cantar marido. Y ya era la gente comiéndome a mí la cara y todo el mundo, que cante Shema, la, 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 la. Y la cara mía de las fotos y de los vídeos es esta. Dando con el piececito en el suelo como diciendo, ¿cuándo me toca a mí? Si a mí me pagan por esto, ¿por qué no queréis escucharme? Claro. ¿O tú sabes lo que hice? No canté, o canté. No, no, sí, sí cantaste. Canté. Canté. Sí, hombre, cantaste, me lo estaba pasando bien, pero yo canté y hice así cuando me pareció bonito y dije, acuéstense todo, que mañana tengo que trabajar. Vámonos. Para que no cantara ya más marido, porque es que ya la gente no quería que yo cantara. Digo, este rollo te lo corto ya a ti ahora mismo, vamos. Cantando. Y así me fui por todo lo alto. Y encima Tony se enfadó conmigo, Nina. Llegamos y ahora estaba el hotel todo precioso con el camisoncito puesto que yo me había puesto. Los petalitos, lo todo. Y llegamos a la habitación y me hace marido así. Ahora... Ahora. Y le digo yo a marido, hazle una foto que estoy arrecía y voy a pegarle un tirón a la manta ya. Yo no quería aquello bonito ni quería nada. Déjame acostarme que tengo que cantar mañana en dos hermanas, hijo. ¡Fuera! El próximo día no canta. Bueno. O sea, resumen, es que no pasó nada de nada. Nada, ¿qué va a pasar? O sea, otra, hombre, de las tres nada, bodas y pegándole contadas, pellizquito a la manta, sí. Pero fijaros que de las tres bodas contadas ni, no pasó no, nada. Es ni que la acabas de contar, ¿verdad? Nada, porque este sí, señor se ha cansado. Falta la última, ¿eh? Falta la última foto. Ya está en la última boda de la que vamos a hablar. ¡Oh! ¡Oh, yo, yo, yo! Ay, Dios mío, qué bonita foto. ¿Cuántos años hace de esto, Bertín? Ay, yo tenía 21. Ay, Bertín, 21 años, por favor, mira la cara. Bueno, los dos teníamos 21. ¿Ella tenía la misma edad que tú? La misma. Y además, qué moderno, ¿no? El tocado. No, y la sencillez que lleva ella. Y el vestido, qué cosa más, sí, ¿no? Sí. Original, y el tocado es que era, en aquel momento. Era muy original, yo estaba también... Era muy adelantada al tiempo sí, ese. Sí, ella no... Se podía soportar, mira. Acabamos todos en el agua en la piscina vestidos. Pero escúchame una cosa, ¿te casaste al poco tiempo de conocerla o estuviste mucho de novio? Un año, dos años. ¿Un poco? ¿Porque tenías 21 años? Sí, por eso, sí. 21 años. 21 la moda años. Mía fue mucho más modesta, mucha menos gente que en las vuestras. Lo sí, mismo. Bueno, ah, no, anda, sería anda. Más reducidita, sí, ¿no? Sí, sí, mucho más reducida. Además que la familia y unos cuantos amigos y eso lo pasamos fenomenal. Yo no me acuerdo cuántos serían. 100 o 150, una cosa así. Pero bueno, está bien, es que bueno, eso es una boda normal. Y la segunda igual, claro. ¿Eh? La segunda también fue... Aquí bueno, en mi casa, fue aquí en mi casa. Tenemos fotos aquí de la campo. Segunda, me imagino, y, ¿o no? Y fue eso, poca, 200 ¿no? máximo. ¡Oh! A ver... ¡Fabiola, qué guapa! 200. Claro, es que se sabe que ya es más reciente, ¿verdad? Fue la primera vez que pusiera ramo un poquito más para... No, ella, hay que ver lo que se quiere, fía, lo que quería evitar que... eran alardes de ningún tipo. ¿Te has casado dos veces, no, Bertín? Sí. ¿Y te volverías a casar sí. las dos veces? Las dos veces, sí. ¿Ves? Pero ¿Qué diferencia hay entre una boda y otra para ti? Hombre, la edad. Bueno, ya, vale, la edad. No, pero, claro, con sí. uno sabes lo que haces y con otra no. Claro. No. Claro. No era. Con 21 no sé. No es imposible, no te puedes casar con menos de 30. Hombre, Joaquín se casó con 21, yo tenía 24. Bueno, pues no, pues mal. Pues aquí estamos como dos campeones. Claro, ¿eh? Y por muchos más, ojalá, hija. Pues sois la excepción, sí, la excepción. Que confirma la regla. Yo creo que... Oye, gracias por la motivación que me acabo de casar. Uno tiene que casarse, no, ¿sabes no qué hay pasa? Edad para casarse. Yo ya, por ejemplo, no concibo una vida sin mi marido, te lo digo de verdad. Y si el día de mañana esto no funciona,
esta que está aquí no se casa en la vida. Me voy a vivir sola, en medio del campo, con pollos y gallinas. No quiero un hombre a mi lado. Anda. ¿Cómo? No diga, perdona. Ya, bueno, no veré. Escúchame una cosa, vendría alguien, se acercaría a alguien, daría algo a alguien, a mí se me va a acercar alguien. El de los pollos, las gallinas. Cambiamos de tema, entonces. Vamos a hablar... De la tuya. No, vamos a hablar de tu boda, que yo traigo fotos de tu boda. ¿Qué te parezco? Hombre, no. Fotos de boda de Sevilla. ¿Pero qué te crees? ¿Que vas a venir y la pregunta así? Eso no el hombre que es boda, ¿no? El único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Mi boda fue una boda normal, tuve una primera mujer, un primer matrimonio, de eso que te separa, una separación normal, de eso que las fotos se pierden y se rompen. Entonces, se queman, a mí me gusta cuando las queman. Terminamos, entonces no me acuerdo de mucho más. Esta es la camisa que me puse en mi segunda boda, porque me puse... El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. 28 de agosto del 2018, 15. El día que me... ¿No? Que Hinker Pico, el día que Hinker Pico, que era... Si me hubiera gustado tener otra mano para tocarle el culo también a mi mujer. Ajá. Pero como la que tenía dos manos, se los puse a las damas de honor. Bueno. Entonces, mi boda... Pero esto es verdad... Mi mujer es la que está al lado mía. La verdad que fui, lo gracioso fue... Pero Sevilla... En todo momento, mira, vení, levantaron las tres. Imagínate tú que eres mi futura esposa, ¿vale? Y ellas dos son... Nosotros imagínate, ¿no? Y ponte, mira, poner aquí, que sepas a lo que va. Vosotros sois la testigo, ¿vale? Sí. Tú eres mi esposa. Entonces, en ningún momento yo iba adelante... para que no se me viera lo que tenía en la espalda. Claro, porque te hubiera dado fuerte y flojo tu mujer. Entonces yo siempre, de caballero, de pasar, venga, pasábamos al ayuntamiento, pasáis al ayuntamiento, claro, hay un momento que llega, firma mi mujer primero, venga, pum, firmo, vale, no sé la atención. Y ahora, mi mujer no vio la camisa hasta el momento que yo hice así, ¿vale? Me voy a poner de espalda, el momento que yo hice así, mi mujer que estaba aquí fue cuando yo hice así, me agaché y leyó ahí, el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. El día que Hinker Pico y se escucha decir por detrás, con perdón de la expresión, a mi mujer se escucha decir, hijo puta. La primera palabra que mi mujer dio de recién casado. Bueno, pues vamos a ver, después de todas estas cinco pedazos de boda, bueno, no, una boda, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete bodas en esta mesa. ¿Qué de boda juntamos? Con Teresa, que tiene, bueno, vamos a ver a Teresa que regala hoy. Está en la calle, hombre. Que está en la calle, vamos a ver a Teresa. Levantando por Ana Obregón. El show se echa a las calles con los cinco sentidos a tope. El objetivo, encontrar a la persona que más sepa sobre la inimitable Ana Obregón. Y que más sepa sobre ella, se llevará a casa... La inigualable taza del show de Bertín. ¿Sabrías decirme quién es Ana Obregón? Sí, que es una actriz. Presentadora, vamos, que en España yo creo que todo el mundo la conoce, incluso fuera, vamos. He presentado muchas veces las campanadas. Estuvo con Alessandro Lecchio, ¿era? ¿Y tú podrías concursar con nosotros en el show de la calle? Oh, me pillas mal porque, mira, tengo un examen de alemán en 10 minutos. Bertín, guten Tag. ¿Usted concursaría con nosotros en el show de la calle? De alemán. Sí, claro. ¿Sí? Pues tenemos concursantes. Bueno, es que no me gustan mucho los concursos, pero gracias. ¿Y tú concursarías con nosotros en el show de la calle? Claro, ¿por qué no? Sí, claro. Pues tenemos concursantes. Maribel y Marta van a luchar por llevarse a casa la fantástica taza del show de Bertín. Maribel. ¿Qué carrera ha estudiado Ana Obregón? ¿Bellas Artes o Biología? Biología, claramente. ¿Ninguna duda? Ninguna duda. Pues la respuesta es correcta. Ninguna duda. Marta, ¿en qué popular serie americana hizo un cameo Ana Obregón? ¿El equipo A o el coche fantástico? El equipo A, ¿no? Pues la respuesta es correcta. Claro, Ana Obregón realizó una breve intervención en un capítulo de la serie estadounidense El equipo A en 1985. ¿Con quién presentó sus últimas campanadas Ana Obregón? ¿Con Ani Gartiburu o con Ramón García? Yo creo que con Ramón García. No. Maribel, la respuesta no es correcta. La última vez que presentó las campanadas fue junto a Ani Gartiburu para darle la bienvenida al 2021. 21. ¿Cuál es el nombre real de Ana Obregón? ¿Mariana o Ana Victoria? Ana Victoria. La respuesta es correcta, Marta. Hacemos entrega de la taza del show de Bertín, que hoy es
para Marta. Olé. Qué bueno van a estar aquí los cafés, Bertín. Gracias. Bueno, vamos a recibir a Anita, que viene a montar el show esta noche. Ana Obregón. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Gracias. Aquí salen todos los fieras. Vamos a ver. Os dejo vosotros, os dejo, ahora vuelvo. Mira, Ana, esto que vamos a hacer ahora es el show reto. El subreto es el reto del show. A ver. Va a haber dos semifinales. La primera van a competir Laura contra Susana. La segunda vas a competir tú contra Bertín. Y los dos ganadores pasarán a competir en la gran final. Vale. ¿En qué consiste el reto? Yo contigo. Hay que ponerse en la frente, hay que hacer una torre con esos, con siete pastelitos. El primero que consiga en un minuto colocarse los siete pastelitos pasa a la final. ¿Y sabes cuál es el premio? Comértelo. El ganador se va a llevar este maravilloso jamón. ¡Oh! Un jamón para el mejor. Un fuerte aplauso. Un jamón para el mejor. Jamón de los buenos. ¡Ay, lo quiero! Jamón de los buenos. Es que me pides el jamón. Sí, es verdad, tiene razón. Pero yo creo por lo tanto, sentaros primero, por favor. Observa. Voy a pedir dos delantales, más que nada, para que no te manche ese maravilloso y precioso vestido que trae hoy de la Vicky. No, mira. Ah, te lo pongo. Se lo pongo. Digo yo, ¿no? Te lo pongo. Ahora se lo pongo yo, mira. Por aquí, un nudito de aquello de... Pero sácale el pelo, hijo, que le vamos a... Dale de plástico de los buenos. Sácale el pelo. Venga, pues, no son los inventos de este. Laura y Susana. A ver. La primera que consiga ponerse la torre de siete pastelitos en la frente pasa a la final para luchar por el jamón. Oye, comienza la cuenta atrás. Contad conmigo, por favor. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vámonos que nos vamos. Tiene uno puesto cada uno en la frente. Vámonos, Susana. Venga, Laura tiene dos. Susana tiene dos. Venga, vámonos. Laura tiene tres. Susana, no te pongas nerviosa. Susana tiene tres. Laura tiene cuatro. Susana tiene cuatro. Laura tiene cinco. Se le va a caer. Se le va a caer. Susana tiene cinco. Laura tiene seis. Ay, que se le caen. Ay, se le ha caído. Se le han caído. Se le han caído dos a Laura. Tranquila, Susana, que tú tienes cinco. Vámonos. Que quedan 27 segundos. 26. Laura tiene cuatro. Susana tiene seis. Vamos, Susana. Vamos, Susana. Que si no gana la que más tenga. Vamos a ver. 36 segundos. 37. No te pongas nerviosa. Que Laura tiene seis. Que Laura está a uno de llevarse, de pasar a la final. Y gana Laura. Gana Laura. Gana Laura. Gana siempre. Siempre gana. Laura pasa a la final. Ahora, por favor, sentaros en la silla, os pondremos el delantal. Vale. Ah, lo tenemos que hacer nosotros. Sí, así. Oh, ¿te va a poner chocolate? ¡Ay, Dios mío! Ya sabéis cómo es la dinámica del juego. Claro. El que tenga la torre de 7 es quien gana, ¿vale? Al minuto, el que más tenga. Ayudarme a hacer la cuenta atrás. Ay, ¡cinco! Dios mío. ¡Cuatro! ¡Tres! Bertín, ¡dos! ¡Uno! ¡Vámonos! ¡Un jamón para el mejor! Bertín tiene uno, Ana. Ana tiene uno. Vámonos, Bertín y Ana. Bertín se pone el segundo. Ana se pone el segundo. Vámonos, muy bien, Ana. Mira, venga, Bertín, que parece que ha hecho toda la vida. Bertín tiene tres. Ana va todavía con frente para los dos. Llevamos 15 segundos. A Bertín se le ha caído. Ana, tranquila. Tranquila, que a Bertín se le ha caído. Ana lleva tres. Bertín se ha puesto el segundo. Ana lleva tres. Bertín lleva dos, pero a Bertín se le ha puesto a caer. Tú tranquila. Vámonos por el cuarto. Callaron ya. Venga, vámonos, Bertín lleva tres. Ana lleva otros tres. Venga, vamos empatados. Venga, Ana. Cuatro. Bertín lleva solamente tres. Ana, no te pongas nerviosa. Tranquila. Vámonos, es que Bertín, no puedes levantarte. Bertín se ha puesto el cuarto, lo mismo que tú tienes, Ana. 4-4. Parejalo. Lleváis 45 segundos, 46. Vámonos. Estamos. 10, 9, 8. Aguanta, Ana, 7. 6, aguanta, Ana, aguanta. 4, 3, 2. ¡Fuerte aplauso para Ana! ¿Sabes qué pasa? Que se Ana Obregón pasa a la gran final. No te me hace mucha ilusión competir con Ana Obregón. La gran final. A mí me encantaría comérmelo. Me hace la gran
gran esa final ilusión. Del show reto de hoy. A ver. Un jamón para la mejón. ¡Qué nervios! ¡Cinco! ¡Estoy hiperventilando! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vámonos! Un jamón para la mejón. Laura se ha puesto el primero. Ana se ha puesto el primero. Ana se ha puesto el segundo. Laura va a poner tercero. Ana va por el tercero. Cuatro que lleva Laura. El jamón está más cerca de Laura. Aguanta Laura, que lleva cinco. Ana lleva solamente cuatro. Aguanta Laura, que lleva cinco. Laura va a coger ahora. La cabeza va para atrás, Ana. Laura, estás a uno de llevarte el jamón. Laura, no te pongas nerviosa, que Ana lleva cuatro. Lleváis 35 segundos. Laura se va a llevar jamón. Aguanta, ¡yo Laura! ¡Yo me llevo! ¡Ay, yo me lo llevo! ¡Yo me lo llevo! ¡Jamón! ¡Yo me lo llevo! ¡Para la mejor! ¡Cariño! ¡Dale la enhorabuena! ¡Dale la enhorabuena, hombre! No hay un jamón cualquiera, es el mejor jamón que hemos encontrado en el mercado de los jamones. Y nuevamente, se lo lleva Laura Gallego. ¡Un fuerte aplauso, Laura! Todas aquellas personas que quieran que hagamos un reto que se les ocurra, que se invente o que hayan visto, que manden un vídeo al WhatsApp del número de teléfono que va a aparecer aquí debajo. Ahí queda eso. Me los hubiera comido todos, pero ya. Por favor, un palé de pastelito, visto, para Ana. Todo el chocolate. Te he visto, te he visto. Madre mía. Está guay tu programa. Está guay tu programa. Buenas noches. Muy buenas el maestro noches. Alberto Mira, que está unido a nosotros. Alberto. Porque hoy venimos, Ana, a intentar homenajearte. A regalarle, ¿no? Sí, un momento mágico. A través de sus artistas favoritos. Oh, qué bien. Tu top 5 de artistas favoritos. Venga. Así que si te parece bien. Sí. ¿Empezamos por el quinto? Por el quinto. El quinto. A ver, es un cantante maravilloso, tiene la voz muy rasgada, sus canciones son muy poéticas, tiene, es catalán. Y además es una persona a la que yo le pedí un favor para una niña que, bueno, yo siempre estoy intentando, ¿sabes?, dar esperanza a las niñas que tienen cáncer y tal, tienen tumor cerebral, tiene 11 años, y su cantante favorito era él. Entonces yo le pedí el favor de que quería ir ella a un concierto suyo que cantaba cerca y enseguida fue a verle en el concierto, le dedicó una canción, entonces yo se lo agradezco mucho. ¿Te digo el nombre? Sí, por favor. Antonio Orozco. Orozco. ¡Qué bonito! Antonio Orozco, que cuando canta, con esas letras que escribe, wow, que te llegan, ¿verdad? Sí. Te hacen pupa, ¿verdad? A mí hay una especial que me ¿Ana? Encanta, sí. Hay una que es maravillosa, que yo tengo también, para mí es... ¿Cuál? Pedacitos de la misma, pedacito. Yo estoy hecha de pedacitos de ti. Sus deseos son órdenes. Uy, para mí. Que sale de tus ojos esa luz que alumbra la distancia entre tú y yo, que llena de esperanza mi renglón. Esa luz que recompone lo que compone. Esa luz fue tu abrazo añil, el que pinta con caricia el candil y alumbra cada nota de mi voz, mimando con susurro el temblor de este amor que se desfoca si lo provoca este amor. Abrazo de tu amor con guante, con sonrisas que me regalaba, el saber que sin ti no soy nada, que estoy hecho de pedazos.
pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar, del reír, del caminar, de los susurros de abril, del sentir, del despertar. Aunque la noche fue gris, de saber que estoy hecho de pedacito de ti. Muchas gracias. Es que yo estoy hecha de pedacitos de ti. Duele, duele. Que todos somos pedacitos de alguien. Sí. Es muy bonito y me ha encantado esta lección, Ana. Qué gusto tienes más bonito, no, ¿cómo, lo has, ¿cómo lo has interpretado? ¿Cómo lo has sentido? Uf. Bueno, vamos a por el cuarto. Vamos a por otro y vamos a venirnos arriba. Vamos a por a el ver, cuarto. A por el cuarto. Este es una persona que es un cantante maravilloso, que también es mítico porque sus temas... Yo creo que la mayoría de ellos los canta todo el mundo. Fue mi primer amor. Me llegó a dedicar una canción. Mira y qué se llama Miguel Bosé. Oh. Voy a decirte algo. Debe estar muy orgulloso Miguel Bosé de haber formado parte de tu vida, aunque sea un ratito. Oye, muchas gracias. Es gracias. Bueno, ¿nos vas a cantar? Y nos vas a cantar. Te amaré, dicho ah, y te hecho. Amaré. Ah, te amaré. Qué bien. Estamos hoy aquí a lo que ella diga. Madre mía. Con la paz de las montañas te amaré. Con locura y equilibrio te amaré. Con la rabia de mis años, como me enseñaste a ser, con un grito en carne viva, te amaré. En secreto y en silencio, te amaré. Arriesgando en lo prohibido, te amaré. En lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto, te amaré. Te amaré, te amaré, como no está permitido. Te amaré, te amaré, como nunca se ha sabido. La, 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 ira, ira, la, 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 ira, ira, la. Que así lo he decidido, te amaré, te amaré, te amaré, como no está permitido, te amaré, te amaré, como nunca se ha sabido, la la la, ira, ira, la, la la la, ira, ira, la, porque así decidido te amaré. Qué bonita Muchas canción gracias. Y lo más importante, ¿a dónde la has llevado, no? Porque estaba ella, creo que haciendo. Yo me he ido. Estabas a sí mi, con tu memoria, ¿no? Estabas memoria, en la memoria viendo. Sí, sí. Me he ido a aquella época que yo veía a Miguel en su cuarto escribiendo en Somos Aguas. De repente me he ido a las camisetas de Mickey Mouse que nos poníamos. Me he ido a eso, a los 18. Sí, sí, te he visto viajar. Me he ido, ¿sabes? Me he ido y ha sido maravilloso, sí, sí. Teletransporte. Me he teletransportado. Es increíble la música. ¿Cómo te lleva, no? ¿Cómo te lleva hasta el olor del sitio? Sí, a esos momentos. A todo, ¿eh? Increíble.
increíble. Pues que nos lleve al siguiente artista. Pues ¿no? espérate, porque ahora estoy en los 18, déjame volver ahora. Madre mía. Bueno, este tiene bueno, el siguiente artista. Mira, este artista a mi madre le encantaba. Entonces en casa estaba todo el día escuchando temas de él. Y vamos, que prácticamente crecí escuchando Lucía, Mediterráneo. ¿Sabéis de quién hablo, no? Hombre. ¿De quién va a ser? Del genial, de Serrat. De Serrat. Qué bueno. Juan Manuel Serrat. Pues, ¿y qué nos vas a cantar? A intentar homenajearlo también de alguna forma con una canción que también creo que la conoce todo el mundo, pero es un poquito más poética, ya diría igual. Yo. La paloma. Porque todos nos equivocamos al final. ¡Qué Pero bonita. Somos libres de equivocarnos, como, qué la, bonita. Como las aves. Nos teletransportáis vosotros. Hombre, claro. Y bueno, tú también mucho más también, no? porque claro. tú hablas desde... ¿Sabes? A ti, lo de Miguel Bosé, por ejemplo, te ha teletransportado porque tú estabas ahí en ese momento, además. Claro. A ver dónde nos te arrastra lleva y te... A ver qué tal. Equivocó la paloma, se equivocaba, por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo yo, bueno, era más el favorito de mi padre. Y, ay, es que aquí, como lo tengo tan reciente, voy. Bueno, este artista le encantaba. Oh, ¡buah! ¡Ay! Desde pequeñita ya siempre nos lo ponía y hasta sus últimos días yo se lo puse. Y le encanta Frank Sinatra. ¡Ay! Bueno, a mi manera, hoy no, ¿no? venimos. Uf, mamá. No venimos a... ¿Te di pañuelos o algo? Te van a traer a mí un pañuelo okay. los compis, ¿verdad? No, da igual, da igual, da igual. No pasa nada. ¿Bien? Sí. Pero hoy venimos a ver las cosas de forma positiva y a intentar apoyarte y animarte en la medida de lo posible. Vale. Le encantaba. Así que... La que más le gustaba era My Way. Ay,
Pues este My Way yo lo voy a hacer en una versión un poquito más andaluza. Venga, anda, 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 por favor. Oye, tengo que decir que siempre estoy piropeando a Bertín Osborne por lo guapo que es, porque eso es una cosa evidente que además de verlo yo... Porque es guapo, listo, precioso, todo lo que se ve. Bueno, pues la mejor versión, mirándote a los ojos, te lo prometo delante de todo el mundo, que yo he escuchado de esta canción la ha hecho Bertín Osborne. Y he tenido la suerte de escucharla en directo, además, tres veces ya. Es que es verdad, además. Es que es verdad. Sí. Sí, tu versión de A Mi Manera es la mejor. Es verdad. Tenemos mucha suerte porque estoy todas las semanas con el señor que más bonita ha hecho la versión de A Mi Manera. Del mundo. Vale. Pero bueno, es igual, ¿eh? Es un fenómeno, ahí se ha vuelto loco buscando. A mí cuando me dicen que si una tercera, una quinta, a mí lo que me pone la carne de gallina. Es lo que me provoca eso, ¿verdad? Y desde que te has puesto ahí has cogido, sí. ¡Buah! No, no, ya y me has puesto la carne de gallina. No, como coges en el micro. Escúchame, a ver, vamos. Escúchame, no. Vamos a empezar por esto. ¿Cómo se ha levantado de aquí, vale? No. Porque eso también hay que contarlo. ¿Cómo se ha levantado en el tono que yo estaba cantando? Claro, ¿cómo se ha ido? A mí cuando me habla de tono, yo no he cogido ni siquiera. El tono mío es otro, pero... Hombre, un tono de yo no le digo tono, nací sin tono. Precisamente por ese motivo, al cantar en el otro tono, porque luego la canción sube, pues me he ido a la tercera estrofa. Eres muy bonito, hijo, eres muy bonito. ¿Por dónde te mire? Pero bueno, es igual. ¡Carne de gallina! Hombre, por favor. Vamos, al primero ya. Al primero. Al top uno. A tu artista al favorito. Número uno. A ver, bueno, pues de esta persona ya hemos hablado antes. Toda la noche, mucho. Toda la noche, mucho. He contado que he vivido en su casa en Los Ángeles. Le mandamos un abrazo enorme desde aquí ahora mismo. Julio, te lo voy a grabar y te lo voy a mandar. España te quiere, Julio. Bertín te quiere. ¿El público quiere a Julio Iglesias? Lo adoramos. Pues este aplauso para ti, que te lo voy a mandar. Y de Julio, pues que cante lo que quieras de él, porque desde Me Olvido de Vivir, La Vida Sigue Igual, cualquiera de ellas me transporta a todas las épocas de mi vida. Como esa ya va a ser la última canción que voy a hacer esta noche. Me encantaría que hacerme eco, yo creo, del pensamiento que tiene ahora mismo el mundo entero, y es que tengo que darte las gracias
porque eres un ejemplo de mujer y de vida. Y estamos, no venimos a esto hoy, venimos a alegría y por eso yo quiero trasladarte este mensaje porque es verdad que... Dame un abrazo. Muchas gracias. Yo estar aquí con Bertín, al que adoro muchísimo, porque los amigos de verdad, da igual que pasen 10, 15 años, siempre hay una conexión. Sí. Te quiero, Bertín. Sí, y a Vicky la adoro. También. La adoro. Y ya está. Que la vida sigue igual, ¿vale? Para mí no sigue igual, pero toda la gente tiene que dar gracias por lo que tiene y yo doy gracias por lo que he tenido. Eres un ejemplo de superación y todos te damos las gracias a ti. Así que espero que te guste. Que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Agua sin cauce, río sin mar. Penas y gloria, guerra y paz. Las obras quedan, la gente se va. Otros que vienen las terminarán. La vida sigue igual. Obras quedan, la gente se va, otros que vienen la terminarán, la vida sigue igual, la vida sigue igual. Gracias, Anita, por venir. Gracias. Gracias, chicos. La semana